de mi México se encuentran cubiertas de desastres y de sangre. Los caminos se encuentran obstruidos y por las noches la gente no sale. Secuestros, corrupción y asesinatos, asaltos, vicios, raptos, violaciones, tan solo algunas de las razones de que mi México ya no sea el mismo. Los que todo lo tienen se pelean por mantener la silla del poder, mientras que ya los pobres campesinos no pueden a sus hijos mantener. El pueblo se ha cansado de esperar a que las cosas puedan mejorar, y es que los partidos ya no quieren el voto mexicano respetar. Políticos que vienen y se van, quisiéramos saber qué va a pasar con todos los problemas que aún existen por las calles del México de hoy. Con cuánta nostalgia recuerdo cuando México era el país del sueño. Sus playas, montañas y pueblos eran visitados por turistas de todo el mundo. Cuánto orgullo los mexicanos paseábamos por la plaza, disfrutando de aquella paz y armonía que siempre reinaba. Pero la corrupción y la pobreza se mezclaron para convertir al México de ayer en un país sin ley. Se acabaron los paseos por la noche y ya los niños no salen a la calle. Hay temor, hay peligro y hay recuerdos por las calles de mi México de hoy. El pueblo se ha cansado de esperar a que las cosas puedan mejorar, y es que los partidos ya no quieren el voto mexicano respetar. Políticos que vienen y se van,